be praying, cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they've all seen greatness. The battle for my world just started, I've been waiting. Thank you.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal, mi querida audiencia? ¿Cómo estáis? Pues aquí me veis de fiesta a tope. Y porque estamos ya por fin con nuestro recap. Sí, nuestro resumen del año. Oye, qué cosa más rara, ¿no? Un canal pequeño, sin causa audiencia, con un horario raro, y tengo un recap. Vaya. Twitch, gracias, ¿eh? Gracias, Twitch, por tenerme en cuenta. Gracias por tenerme en cuenta. Aunque soy un canal muy pequeñito, la verdad que estoy contento. Muy contento. Es un logro. No es una cosa ahí, ¡oh, madre mía! 50.000 espectadores en un solo día. No, 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 no. Bueno, no es un logro tan grande. Pero oye, es un logro para un canal tan pequeño como el mío. Y bueno, estoy feliz. Estoy feliz y digo, pues hay que celebrar. Y por fin he conseguido. He conseguido que funcione esta belleza. Por fin he conseguido que funcione esta preciosidad. Y he decidido traer, así, pues un poco de musiquilla mezclada, haciéndolo yo, tipo DJ. No soy un DJ experto, soy un novatillo, realmente no tengo puta idea, ¿vale? Yo lo hago por intuición y lo que salga, Y he hecho esta pequeña así prueba, pues, para, a lo mejor en días venideros, en días futuros, a lo mejor, pues, hago más mezclillas. Iremos probando, mezclillas, iremos haciendo cosas despacito, con calma, con tiempo, sin correr y sin carreras, porque oye, no quiero correr, vamos a tomarlo con calma. Esto del tema musical es para disfrutar, pasarlo bien, y bueno, está muy bien hacerlo con vosotros, podéis disfrutar de un poco de música mezclada, haciendo yo las mezclas, y aunque no soy un genio, y aunque no soy la hostia, pues bueno, está nice. Tengo que agradecer a la empresa dueña de Traktor DJ, bueno, Traktor Pro en mi caso, Traktor Pro en mi caso. Tengo que agradecer a Native Instrument y a su servicio técnico porque me ayudaron un montón, y gracias a su ayuda, gracias a que estuvieron ahí día sí y día también pendiente y buscando la solución, he podido traer, pues, bueno, lo que os digo, la mesa de mezclas funcional, con el programa funcional y demás.
Bueno, la mezcla, la mini mesa de mezclas esta funcionaba correctamente. Lo que no abría era el programa. El programa pues no le daba la gana de abrir y bueno. Pero bueno, oye, así aprovechando que estamos con nuestro recap, pues oye, nice, ha venido cojonudo para el recap. Y bueno, a ver, estamos de fiesta, estamos estas cosas y tal, pero vamos a ver el recap, ¿no? Vamos a ver el recap. A ver si lo tengo yo todo aquí a mano. Vale, lo tengo que buscar, disculpadme, que estas cosas a veces son un poco complicadas. Aquí lo tengo. Aquí, esto es, ¿no? Se está viendo en pantalla en principio. Sí, se está viendo en pantalla. Como no leo yo por ahí saludaciones, pues supongo que estáis expectantes o estáis, bueno, con simplemente escuchando el stream, cosa que está bien, oye, os lo agradezco. Vale, espero que se esté viendo todo, yo creo que sí. Yo lo veo en OBS, bueno, si lo veo yo, pues en principio tenéis que verlo vosotros. Aquí está, oye, se ve bastante bonito, a ver. Lo digo ya, pero no quiero que nadie me diga no, lo voy a decir ya. Uy, no se me, a que no se me está viendo. Ahí estamos, ahora sí. Perdón, es que con esto de hacer cambios de cámara y demás es, bueno, en fin, lo que decía. Tengo que decir que esto del resumen del año, pues yo no sé si lo hace, supongo que lo sacan automático, no lo sé, no sé si lo saca algún tipo de bot o si lo hacen trabajadores, no tengo ni idea. Pero yo diría que para canales chiquititos que no tenemos mucho en Twitch, pues a lo mejor podrían decir, va, pues mira, los canales pequeños los vetamos de aquí, o en total son pequeños, ¿para qué? Ya, son pequeños, fuera. Así que, a ver, la verdad, me hace mucha ilusión. Puede ser una tontada, pero a mí me hace mucha ilusión. Bueno, y aquí está, Twitch. Este año lo has petado. Uy, lo hemos petado, es maravilloso. A ver, ¿cómo lo hemos petado? Todos los emoticonos, todos los memes, todas las victorias y todos nuestros momentos juntos en directo han culminado en un año grandioso. Ahora toca echar la vista atrás, hacer repaso y celebrar tu recorrido en Twitch durante el año 2023. Bueno, aquí está, elige tu resumen, lo vamos a ver por aquí todo más o menos. A ver, lo más top de tu 2023. Horas vistas 81. Bueno, para ser un canal pequeñito, yo creo que no está mal. Total de streams 9. Bueno, a ver, empecé en noviembre, pues yo creo que no está mal. Categorías 5. ¡Por el culo te lo digo! Quiero decir, 5 categorías. Es maravilloso. Hasta la fecha tenemos 78 clips creados. Oye, nice, no está mal. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, tus streams más sonados alcanzaron 6 espectadores. Bueno, no está mal para un canal pequeño. No me quejo. Mirad la cabra. Wow, 842 mensajes enviados. No está mal. Tus 5 categorías preferidas. Bueno, Final Fantasy VII y Skyrim, normal, porque estamos haciendo serie. Lo de charlando, normal, porque estamos charlando todos los días. Dead Racing, otro juego al que le hemos dado mucho. Y por supuesto le hemos dado mucho a Ninja Gaiden. Es obvio, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Y tus 3 etiquetas más populares han sido Español, RPG y Nefex. Maravilloso. Bueno, lo de español es normal porque soy español y estamos en España, aquí retransmitiendo desde España. Lo de RPG es normal porque la mayoría de juegos que jugamos aquí pues son RPGs. Y lo de Nefex es normal porque la mayoría de música que ponemos aquí es de Nefex, a excepción de cuando hagamos las mezclas. Y vamos a ver, este clip quemó Twitch, madre mía, lo quemó, que salieron ardiendo todos los técnicos y todos los trabajadores. ¡Oh, Dios mío, este clip! ¡Oh, Dios mío! ¡Me arden los ojos! Va, debe de ser porque es malísimo. Ah, no, que es bueno. y ha sido este, tercer día de stream, ahora con mejor calidad, jugamos de Racing. Vale, y este era...
El de, ah, sí, la perforadora. Sí, ya me acuerdo yo qué clip era este. Si me dejan. Ah, sí, lo podemos ver. Pues lo vamos a mirar. ¿Cuál era el clip este? A ver. ¡Perforadora! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? ¡Dios! ¡Helicóptero zombie! ¡Helicóptero El zombie! helicóptero zombie. Sí. Vale. Sí. Sí, es entendible, es bueno. Hay que admitir que hay que admitir que este es bueno. Has hecho crecer la comunidad. Bueno, pues nuevos seguidores, 7. Pues no está mal, 7 seguidores para solo transmitir fin de semana y estar poquito, pues no está mal. Gracias por jugar. Pues nada, pues de nada. Celebra el año por el chat con los emoticonos globales, goitos, de la cabra esta, disponible por tiempo limitado. Bueno, pues nada, pues la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y la madre se murió. No olvides streamear tu resumen. Bueno, sí, esto de que me streameo el resumen y tal, y a lo mejor tengo suerte y bueno, puedo compartir el resumen de Twitch y tal, 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 tal. Puedo compartir el resumen. Este es el resumen que me han hecho, no está nada mal. Y de hecho, el resumen lo tenemos por aquí, que luego ya os lo pondré mientras charlamos de otras cosas. Pues este sería nuestro resumen. Ah, este sería nuestro resumen del año de lo que es el este. Bueno, pues este es el. Oh, que no se me ve. A ver, ahí estamos. Tiene que verse el feo. El feo tiene que verse. Si no, no tiene chiste. Bueno, pues aquí está nuestro recap completo. Ya lo he enseñado. La verdad que estoy muy contento porque yo no me esperaba, pero para nada, este detallazo. Oye, es un detallazo. Es un detallazo por parte de Twitch. Es un detallazo. ¿Para qué lo vamos a negar? Es un detallazo. ¿Vale? Un detalle bonito, pues tener en cuenta un canal tan canijo como el nuestro, que estamos empezando, y bueno, está guay, poco a poco vamos haciendo cositas. Así que si me permitís, lo vamos a celebrar un poquito más, con un poquito más de música, un poquito más, ¿vale? Un poquito más de mezclillas. Así randoms. Así mezclillas randoms. Y seguimos la fiesta. Thank you.
Amigos y amigas, lo vamos a dejar aquí, lo de la música y la celebración del recap. La celebración del recap, pues ya está hecha, ya hemos hablado así un poquito del recap, está muy chulo, está muy chulo, estoy muy agradecido, mira qué pedazo de recap, nos queda ahí, madre mía, maravilloso, maravilloso. Bueno. Pues nada, ahora vamos a pasar a cositas más importantes. Pero para eso, tengo que cambiar cositas aquí. Dadme un minuto, que hay que cambiar de categorías y cositas, porque hay cositas que tenemos que hablar. Charlando, porque lo del recap está bien, pero hoy hay que hablar de cosas serias. Bueno, no cosas serias, pero sí que cosas que hay que discutir. Cosas que os tengo que enseñar y que os tengo que ir adelantando ya. Son cosas que hay que ir ya adelantando. Le damos a hecho. Y ya hemos cambiado la categoría de charlar. A la categoría de charla. Yo voy a dejar ahí al marciano ese seguir bailando, a lo suyo, y mientras voy a buscar lo que voy a necesitar, porque voy a necesitar una cosita muy importante y urgente que necesito para hablar con vosotros. A ver si no me hace cosas raras. Vale, bueno, no vamos a poder ver todo lo que yo quería, pero bueno, no pasa nada. Os enseñaré lo que se pueda. Y ya está, ¿vale? Vamos a cambiar. Necesito cambiar a la esta aquí. Bueno, a ver, esto donde yo quería cambiar. Estáis viendo al feo ese de la pantalla. Bueno, pero a mí lo que me interesa, quita para allá, lo que me interesa es que veamos lo de aquí. Mirad, hemos hecho algunos cambios en el canal, ¿vale? Hemos hecho algunos cambios en el canal, algunos cambiecillos, no gran cosa, ¿vale? Pero nos va a ir sirviendo para cositas que vamos a ir haciendo a futuro, ¿vale? Hemos cambiado la foto de perfil, que antes teníamos otra, la hemos cambiado, ¿vale? Hemos cambiado lo que es las cositas de aquí, ¿vale? Ahora YouTube, gameplays, Twitter, Facebook, Discord. He cambiado también lo que es la descripción del canal y he puesto paneles nuevos. He cambiado todos los paneles que había porque eran muy viejos y ya no me gustaban, y los he cambiado y ya está. Porque estamos cerca del nuevo año, y como se suele decir, año nuevo, vida nueva. Pues nada, año nuevo, cositas nuevas en Twitter. Que el año 2025 ya no sé si cambiaré algo o no, pero en principio no.
Porque bueno, ya veremos. De aquí al 2025 hay mucho, aún no hemos llegado al 2024, así que de momento quedan así las cosas. Tenemos acá lo que es el panel de información del canal, para que os leáis aquí las informaciones y las cosas de qué va el canal, qué se hace en el canal y demás. Tenéis aquí las reglas del canal, las reglas del canal. Como podéis ver, pues tenéis esta cosita de aquí, este panel. Que conste que todos los paneles los he hecho yo, ¿vale? Y como no soy dibujante ni soy artista, bueno, pues los he hecho con piecitas y con mierdecillas, montando yo pequeñas imágenes. Sé que no son una maravilla, sé que son súper cutres, pero a mí me gusta el resultado que ha quedado y me parece fascinante, pues poder por lo menos hacer las cosas yo con la poca visión que tengo, ¿eh? Bueno, pues esta tiene su chiste. Ya supongo que lo entendéis, y si no lo entendéis el chiste, pues me lo preguntáis. Bueno, pues ya tenemos información del canal, reglas del canal. Tenemos música del stream, que me faltan cositas por poner, porque de momento solo tengo NFX, pero tengo que poner más cositas, sobre todo ahora que voy a usar la mesa de mezclas. Ah, tengo que poner más cositas aquí. Luego tenemos aquí los horarios del stream, que a futuro, ahora en enero se va a cambiar, ¿vale? Ahora para enero, a partir del 8 de enero, el lunes 8 de enero, va a cambiar el horario, ¿vale? A partir de enero cambia el horario. Ahora estamos solo viernes, sábado y domingo, y a partir de enero estaremos todos los días. Pero bueno, ya os iré explicando yo el horario con calma a su debido momento, ¿eh? Tenemos aquí el panel de los seguidores del canal. Quien me siga y sea fiel al canal, que esté aquí apoyando y demás, va a estar aquí en esta lista. Va a estar aquí en esta lista. Bueno, luego tenemos las redes sociales. Y luego tenemos las actividades del stream. Lo que estamos haciendo, pues, actualmente, que, bueno, actualmente, esto de los lunes y jueves será a partir de enero. Pero actualmente, viernes, sábado y domingo, estamos haciendo esto que tenéis aquí. Skyrim Final Fantasy VII y más cositas. Bueno, una cosita que os voy a decir. En la lista de seguidores he puesto toda esta gente, toda esta gente, porque son los primeros seguidores que tengo, ¿vale? Pero a partir de aquí, si quieres salir en esta lista, te lo vas a tener que currar un poquito. Y de hecho, todos los seguidores de acá que no se lo ocurren, los voy a quitar de aquí. Esto es una lista privilegiada, esto es una lista privilegiada para la gente que llegue y se vaya quedando poquito a poco, con el tiempo, no hay prisa. ¿Qué más cositas os quería yo contar? Además de, bueno, pues hemos hecho, como veis, todo el cambio aquí. Hemos hecho aquí, bueno, seguimos con esta meta, seguimos con la meta de los seguidores. Chicos, nos faltan solo 9 seguidores para llegar a los 30, así que por favor, gente, empezad a seguirme, que yo me lo intento currar lo mejor posible, intento hacerlo lo mejor posible. Intento dar todo lo mejor de mí para que esto funcione. Así que bueno, os agradecería que empezarais a seguirme, sería una maravilla, Lo disfrutaría mucho, me encantaría mucho más los streams si hubiera más gente. Y bueno, pues nada, de momento son estos los cambios que hemos hecho. De momento, estos son los cambios que se han hecho en el canal. ¿Vamos a seguir trayendo cosas, haciendo cambios y demás? Pues sí, a futuro. Ahora a partir de enero, ya veréis, a partir de enero vamos a hacer cositas bastante chulas, bastante chulas. Tengo yo varias ideas, y a ver qué va surgiendo. También tendrán que ayudarme los moderadores y demás. Y bueno, hace falta mucho todavía. Hace falta mucho todavía por hacer. Mucho que hacer todavía. Solo de pensarlo, me vuelvo crazy. Pero bueno, poquito a poco, despacio y con tranquilidad. A ver, el tema que os decía yo de que en enero van a cambiar los horarios. Os explico. A partir de enero vamos a hacer stream todos los días.
Y he decidido esto porque 3 streams solo por semana es una mierda. No es nada. Así no vais a, digamos, sentir el deseo de venir aquí. Entonces, hay que traer... hay que trabajar un poquito más. Entonces, hemos decidido cambiar los horarios a partir de enero. Y vamos a hacer de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche, hora española. De 8 de la noche a 10 de la noche, hora española. Y luego, lo que es el fin de semana, viernes de 5 a 9, sábado de 5 a 10, pero si hay mucha gente, estáis ahí interesados y estamos intrigados con el juego, igual se alarga un poquito más, y los domingos de 5 a 9. Todo esto por la tarde y por la noche, horario español, obviamente. Esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer en esas semanas y demás? Bueno, pues yo lo he repartido de la manera siguiente. Lunes, martes, miércoles y jueves van a ser juegos variados. Van a ser juegos así, chupis, variados, de lo que tenga yo instalado, o de un día desinstalo un juego para instalar otro para que el stream. En fin, juegos diferentes, ¿no? Cada día uno, dos o tres juegos distintos. A veces los elegiré yo, otras los elegiré yo con mis moderadores o mis moderadores, y otras veces pues os dejaremos elegir a vosotros. Haremos una... yo os pondré, yo que sé, dos o tres juegos y haremos una votación, y el que gane, pues para el día que toque, pues toca. Y luego, el fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, los viernes jugaremos Final Fantasy VII y Skyrim, hasta que acabemos Final Fantasy VII, porque Skyrim va a ser bastante más larga, entonces bueno. Luego, el sábado, jugaremos Final Fantasy VII, Skyrim y un juego extra, pues no sé, algún juego sorpresa o algún juego así que se me ocurra a mí que me apetezca. Si nos quedamos más tiempo porque venís y estáis disfrutando el stream, pues igual quedamos un poquito más y elegís vosotros un juego. Bueno, en fin, iremos viendo la dinámica con el tiempo. Y luego, los domingos, pues será, pues eso, Final Fantasy VII y Skyrim. Pero os tengo que decir que viernes y domingo, aunque son Final Fantasy VII y Skyrim, pues a lo mejor de vez en cuando jugamos menos a Skyrim y menos Final Fantasy VII y ponemos un juego extra para que esto no se haga muy pesado. Ay, perdonad. Quiero que las series, porque vamos a seguir haciendo series. Final Fantasy VII va a ser la primera, al igual que Skyrim es la segunda serie que estamos haciendo, pero en cuanto acabemos Final Fantasy VII, que yo creo que será la primera que terminemos, pues traeremos más cositas para hacer series. Pero yo no quiero que las series se hagan pesadas, entonces iremos poquito a poco, ¿eh? Iremos despacio, tranquiliños, y viendo a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Viendo a ver qué es lo que está pasando y cómo van cambiando las cosas y demás. Poquito a poco, con calma y con tranquilidad, que yo no quiero líos, ¿eh? No quiero líos, no quiero volverme loco. Entonces vamos a ir despacio, sobre todo disfrutar. A lo mejor hay streams que serán más cortos porque tenga alguna cosa que tenga que hacer y no me da tiempo a quedarme más, o porque a lo mejor mis moderadores no pueden estar pendientes y lo que sea. O sea, puede alargarse más, puede hacerse más cortos. Puede que un día haga stream y solamente hablemos 10 minutos o 20 minutos. En fin, vamos a hacer las cosas de manera que yo no me estrese y que vosotros podráis disfrutar del stream, que es lo que me interesa. Hoy hemos hecho así esta pequeña fiesta. A ver, no he querido alargar ahí porque no soy DJ, yo no soy DJ. No lo soy y no me creo DJ, soy un tío que hace un poquito de música y un poco de mezcla random, ¿eh? No soy DJ, soy un mezclador random, ya está, ¿vale? Y como soy un mezclador random que aún está aprendiendo, porque a pesar de que el programa Traktor lo tengo desde hace mucho,
pues no he tenido la oportunidad de practicar tanto, además nunca he sido bueno. Pero es una cosa que me gusta, siempre me ha gustado mezclar y siempre me ha gustado hacer este tipo de mierdas. Y aunque no soy bueno, pues de vez en cuando sí que me gustaría poder implementar esto, ¿no? Poneros un poco de música haciendo yo las mezclas. Pero bueno, poquito a poco y se verá lo que vamos haciendo. Pero eso, como estoy aprendiendo, como soy un novato, soy un pringaillo en esto de las mezclas, pues no he querido alargar mucho más la fiesta, porque vais a decir, joder, qué tío más cansino, esta música de mierda. Entonces, un poquito, la fiesta, qué fiesta, fiesta del recap. Pues ya está hecha, fiesta del recap. Ya hemos hablado un poquito, y ya son, madre mía, las 5:30, las 5:30. Me da ganas de empezar ya lo que es a jugar. Me da ganas lo que es ya empezar a jugar, o los que tenía que decir, ya os lo he dicho, que es lo de los cambios que hemos hecho en el canal y lo de ese, el tema de los horarios y demás. A ver, sois mi audiencia y creo que este tipo de cosas podemos enseñaroslas. Yo creo que es una cosa que se puede enseñar, ¿no? En plan de, mirad, estos cambios los hemos hecho, mirad, vamos a hacer esto. Yo creo que es una cosa importante para que sepáis lo que va pasando en el canal. Y bueno, como digo, aún tenemos la meta esta de seguidores, que a ver si se cumple. Yo espero, por favor, Twitch, y por favor, personitas de Twitch, please. Mi regalo, dadme mi regalo de Navidad. 30 suscriptores antes de fin de año. Por favor, please. Estaría muy guay, de verdad. Y si no se cumple, no pasa nada, ya se cumplirá el año que viene. Pero me encantaría tener los 30 seguidores antes de fin de año. Y es que me encantaría, además de tener los 30 seguidores, tener por lo menos a 6 personas aquí, ahí chateando como locos en el chat. Eso sería una cosa que me encantaría, mucho ver. Así que nada, seguiré trabajando en ello. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer, chicos y chicas, me lo vais a permitir. Voy a revisar aquí una cosita rápida. Vale. Y lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a hacer ya lo que es. ¿Cómo digo yo? Vamos a hacer ya los cambios. Vale, vamos a hacer ya los cambios para ponernos a jugar. Entonces, como quiero jugar, y yo tengo miedo de que el ordenador pete, porque mi ordenador es bueno, pero tampoco exagerando, lo que voy a hacer es cerrar el Traktor DJ, o sea, el Traktor Pro, porque de todas formas no lo voy a volver a usar el resto del stream. Entonces, lo voy a cerrar ya para que no gaste aquí memoria tontamente. Vale, vamos a cerrar. A ver, ahí muy bien, está todo. Vale, está bien, está todo cerrado. Está todo cerrado. Ay, Dios mío, está oscureciendo. Voy a levantar un poquito esa persiana para aprovechar el resto de luz antes de encender la luz de aquí, porque la luz está muy cara y no se puede gastar, ¿eh? La luz está muy cara y no se puede gastar totalmente. Entonces, muchachos y muchachas, yo voy a subir la persiana. Ahí está perfecto. Ya está perfecto. La persona ha subido. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos aquí. Tenemos aquí Steam. Vale. Tengo aquí Final Fantasy VII a mano. Tengo la guía a mano y todo abierto. A ver. Sí, tengo todo lo que necesito abierto y a mano. Maravilloso. A ver, por favor, PC, no te empieces a volver loco, no hagas cosas raras. Bien, antes de abrir el juego, que luego me olvido, que soy un torpe y luego me olvido, vamos a quitar lo que son